Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy nuestra sesión corresponde... Esta sesión corresponde a la primera sesión de reposición del curso de matemáticas financieras que estoy impartiendo en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. El día de hoy, pues vamos a... y la siguiente sesión vamos a abordar las formas de anualidad que ya no revisamos, que son un poco más generales que las que estuvimos viendo en las semanas anteriores. Entonces, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto le avanzamos hoy. Entonces, la parte que vimos de anualidades consistía en pagos periódicos y revisamos un poco las ecuaciones de valor para distintos tipos de periodo y para distintos esquemas de pago, ¿no? O sea, hasta ahí más o menos fue lo que revisamos. Ahora vamos a revisar primero el caso de anualidades que se pagan en distintas frecuencias, digamos, se pagan a una tasa convertible con un periodo N, y los pagos se van a realizar a una frecuencia distinta de ese pedazo enésimo de periodo. Entonces, estas son anualidades generales, ¿no? Generales. Y este primer caso es el de frecuencia de pago. Distinta del periodo convertible. Ok. Entonces aquí vamos a tener dos aproximaciones distintas. El primero es cuando el objetivo es calcular el valor numérico de la anualidad. Entonces, en este caso, básicamente vamos a tener dos pasos. El primero es hallar la tasa de interés, ¿no? Calcular la tasa de interés. Convertible a usando la frecuencia de los pagos, ¿no? Con la frecuencia de pago. Y la segunda
es calcular con esta nueva tasa de interés la anualidad, ¿no? Y aquí pues, vamos a tener problemas en los que los pagos se adelantan o en la que los pagos se van atrasando, ¿no? Pero bueno, bien, entonces vamos a ver algunas cosas de las que podemos hacer aquí con un par de ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es, vamos a hallar el valor acumulado al final de 4 años. De una inversión de un fondo de inversión, perdón, un fondo en el que se depositan 100. Principio de cada trimestre por 2 años. Luego de eso son 200 igual al principio de cada trimestre por 2 años más. Al principio de cada trimestre por otros 2 años. Esto es si la tasa es de 12%, o sea, la tasa de ganancia de 12% trimestral o convertible trimestral. Ok, entonces 12% convertible trimestral son como 1% mensual. Vamos a tomar J, la tasa equivalente trimestral, ¿no? Entonces J es como la tasa del 1% por cada trimestre menos 1. Y esto es aproximadamente 0.03031. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la anualidad? Básicamente son los 100 del principio con la S doble punto por
por 16 periodos por la tasa J más la S doble punto por 8 periodos con la J, con la misma J, ¿no? Y esto de aquí es 100 por 20.81, 7 más 9.1716, y esto es aproximadamente 2.999, ¿no? Entonces básicamente calculamos la tasa real, calculamos la tasa que se está pagando y a partir de esa nueva tasa calculamos la anualidad, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de este mismo, con esta misma metodología. Ejemplo 2. Entonces tenemos un préstamo de 3,000. Se paga a plazos trimestrales. Esto es al final de cada periodo. Es decir, de cada trimestre por 5 años. La tasa de interés del préstamo completo son 10%. Semianual. Y el problema consiste en hallar el monto de cada trimestre. ¿Cuál es el monto? El monto trimestral. Ok. Entonces, de 10%, ¿cuál es la tasa semianual? ¿No? Si es convertible semianual, tenemos una tasa. La tasa real van a ser 5%, ¿no? Que es 10%, pero semianual. Esto es por semestre. Y ahora, ¿eso cómo lo escribimos en términos de los trimestres? Entonces, la J va a ser 1.05 a la 0.5, ¿no? A la 1 medio, menos 1, y esto es 0.02469. Entonces esta de aquí es nuestra tasa de pagos trimestrales, la tasa de interés de los pagos trimestrales. Entonces, si cada el pago trimestral va a ser algún monto R, entonces nuestra ecuación de valor es de la forma R por A de 20 periodos. J, ¿no? Los 20 semestres que se pagan a la tasa trimestral. Esto es igual a el monto completo, ¿no? Eso significa que nuestra R son 3,000 sobre la anualidad esta. El valor presente de la anualidad, ¿no? Pues estos son 3,000
sobre el valor presente son 15.6342 y esto es 191.89. Ese es el monto de cada pago trimestral que se hace de el préstamo. Ejemplo 3. Entonces, ¿cuál es la tasa anual efectiva si se hacen pagos de 100 dineros? Al final de cada trimestre. Acumulando 2.500 al final de 5 años. Entonces vamos a hacer J va a ser la I trimestral, ¿no? Pero de cada año, ¿no? O sea, se hacen los pagos cada trimestre y queremos una tasa anual. Entonces tomamos la tasa efectiva nominal, digo la tasa nominal convertible trimestral y la multiplicamos por los 4 periodos que tiene cada año. Entonces la ecuación de valor tiene la forma S, ¿cuántos periodos tenemos? 20 por la tasa J, y esto deben ser 2.500. Entonces S 20J son 25. Si usamos iteradas de Newton-Raphson, tenemos que la I1 va a ser 0.02285, la I2 0.022854 y 3 0.022854 se estaciona en este, ¿no? Entonces podemos tomar la I como 1.022854 a la 4 menos 1, y esto es aproximadamente 0.0946, que son 9.5% aprox. Ok, ahora Yeah.
¿Qué pasa en los casos que no tenemos la anualidad tal cual, sino una anualidad inmediata, anualidad de vida o anualidad o con otro tipo de consideraciones, ¿no? Entonces vamos a ver cada caso. Para el caso de anualidad inmediata, vamos a tener que para el pago de uno, al final de cada K periodos, vamos a tener B a la K más B a la 2K más B a la N sobre K por K, y esto va a ser B a la K menos B a la N más K sobre 1 menos B a la K. Esto también lo podemos reescribir como 1 menos B a la N sobre 1 más I a la K, escribiendo la B en términos de las tasas de interés, menos 1. Y esto no es otra cosa que el monto sobre el valor presente. Pero el monto en n periodos y el valor presente para k periodos. Ok. Entonces, si tenemos esta es la anualidad que vamos a considerar, y entonces con la tasa de interés tenemos a n por 1 más i a la n sobre sk, n, y esto no es otra cosa que sn sobre sk. Entonces es como una especie de tasa de conversión del valor presente de la anualidad, ¿no? Ok. Si tenemos anualidad de vida o de deuda, lo mismo, ¿no? Vamos a tener 1 más BK más 2, no, perdón, B a la 2K más B a la N menos K igual a 1 menos BN, 1 menos BK igual a AN sobre AK, ¿no? Esto es en términos de la A, y lo mismo si tomamos la tasa de interés, tenemos AN por 1 más I a la N sobre AK, y esto es SN sobre AK. Ejemplo, en caso de las perpetuidades, vamos a tener BK más B2K más bla, todo esto es igual a BK sobre 1 menos B a la K. Y esto es igual a 1 sobre la 1 más i a la k menos 1, y esto es 1 sobre la tasa de interés sobre, perdón, por sk.
acá. Y tenemos un equivalente para las as, ¿no? Pues vamos a hacer un par de ejemplos más y con eso terminaríamos esta sesión. Nos faltarían algunos casos más. Ok, pero mientras vamos a trabajar un par de ejemplos. Ejemplo 4. Vamos a hallar la expresión para el valor presente de una anualidad en la que se hacen R pagos de 1, ¿no? Con monto 1, divididos como sigue: los primeros 7 años así tal cual al final del año, ¿no? Y el resto en intervalos de 3 años. Tasa y y queremos escribir esto como inmediato y como de deuda, ¿no? Entonces, para el caso 1, bueno, en general, para este problema vamos a tener la siguiente serie, ¿no? Vamos a tener B7 más B10 más B13, ¿no? O sea, el primero, aquí me estoy equivocando, esto es al final de 7 años, y luego cada 3 años, ¿no? De 16... B19, etcétera, ¿no? Y al final vamos a tener B3R más 4. Entonces, para el caso 1, vamos a sumar como sigue. Son puras geométricas, entonces podemos aproximarnos fácilmente a una respuesta. Entonces tenemos B7 más B3R más 7 sobre 1 menos B3, ¿no? Hacemos la geometría que corresponde a esta y tenemos B4 menos B3R más 4 sobre 1 más 3, no, perdón, 1 más i al cubo. Cada tercer año menos 1, y esto lo podemos reescribir como 1 menos b a la 3r más 4 menos 1 menos b a la 4, todo eso sobre 1 más i a la 3 menos 1, y finalmente esto es a de 3r más 4 menos A4, todo eso sobre S3. No, esta es la inmediata. Y para la otra tenemos esta misma, ¿no? B7 más B3R más 7. 1 menos B3. Y esto es igual a 1 menos B3 más 7 menos 1 menos B7
sobre 1 menos b al cubo. Y finalmente esto nos da un valor presente para la anualidad de a 3r más 7 menos a 7 sobre a 3. Un último ejemplo. Ejemplo 5. El primer ejemplo que hicimos es el de, tienes un fondo y al final de 4 años tienes 100 por cada trimestre, y luego tienes otros 2 años con 200 trimestrales, y el fondo es del 1% mensual, ¿no? ¿Qué tal si ese lo trabajamos con esta idea que acabamos de describir? Entonces tenemos 1% de interés mensual, ¿no? Y el término de la anualidad son 48 periodos, ¿no? Cada pago contiene 3 periodos de interés, de conversión de interés. Y entonces la anualidad de vida acumulada va a ser correspondiente a esta ecuación. Son 100 por S48 del 1% más S con 24 periodos, 0.01 también, y esto sobre a 3 al 0.01. Estos son 100 por 61.222 más 26.973 sobre 2.941, que es más o menos 2.999, que es, digamos, o sea, sí, el resultado es ligeramente diferente, pero el ejercicio en el banco va a hacer que te lo aproximen a lo mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, nos da lo mismo cualquiera de las dos formas de calcular. Ok, entonces, parémosle aquí por hoy y seguimos hablando de anualidades generales en una siguiente sesión.